Buenas tardes. Hay temas como el de los templarios que ejercen una extraña fascinación. Temas en los que parecen ir implícitos todos esos elementos esotéricos, siniestros, mágicos, que para nosotros, los hombres de este siglo, componen el trasfondo de lo que fue una edad oscura en la historia de Europa. Me refiero a la Edad Media. Los templarios son símbolo de muchas cosas. En su momento lo fueron de la defensa de la fe cristiana, de la lucha contra el infiel. Después, a pesar de que habían llegado a tener más poder que los propios reyes, fueron víctimas del odio envidioso de la Iglesia y de un monarca francés, y llegaron, cómo no, a manos de la Inquisición. A través de aquellos inenarrables interrogatorios que la Inquisición llevó a cabo con los pertenecientes a la Orden de los Templarios, esa Inquisición que cubrió de sangre tantas páginas de la historia de Europa, se llegó a reconstruir todo un entramado oculto, siniestro, demoníaco en aquella orden. Al parecer, los templarios no se dedicaban a la defensa de la fe, como así parecía en apariencia. Al parecer, según el testimonio de aquellos interrogatorios de la Inquisición, los templarios se dedicaban a cosas mucho más oscuras, mucho más siniestras. Estaban más cerca de la fe islámica que de la fe cristiana. De hecho, no reconocían, según aquellos testimonios de la Inquisición, no reconocían la autoridad del Papa ni de la Iglesia romana. Según, una vez más, aquella Inquisición, los templarios, aquellos caballeros que habían hecho voto de pobreza y pertenecían a la Orden del Temple, en vez de defender la fe cristiana, invocaban al demonio. Lo hacían en forma del Bafomet, ese siniestro personaje que adorna, o que al menos está presente en tantas catedrales del gótico. Los templarios, si hemos de dar crédito, que no lo hacemos, a aquellos tribunales de la Inquisición, adoraban a Bafomet y a los pies de él sacrificaban niños. Se ha acusado de muchas cosas a los templarios. De hecho, los templarios son ya un símbolo de todo lo mágico, de todo lo demoníaco. Se les ha acusado de adorar al diablo, se les ha acusado hasta de ser homosexuales. Se les ha acusado de todos los vicios, de todas las lacras que entonces, en aquella época, en la Edad Media, eran expresión de lo más siniestro y de lo más negativo. Como en tantas ocasiones, lo que nos vamos a proponer hoy es proporcionarles a ustedes todos los elementos, o la mayoría, en lo posible, de los elementos necesarios para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a darles a ustedes la máxima información posible. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles, como en tantas ocasiones. Para ello, y en este caso concreto, para hablar de los templarios, es preciso comenzar por hacer historia. Es preciso hablar en un principio de las cruzadas. En el año 1095, el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, propuso a los caballeros de la cristiandad una cruzada para reconquistar los santos lugares. En esa época oscura de la maloliente Europa salió la primera de las ocho cruzadas que desde 1095 hasta 1270 se dirigirían a Oriente con el pretexto de reconquistar unas tierras y unos lugares que hasta ese momento habían podido visitar en paz en continuas peregrinaciones. Poblaciones enteras se pusieron en marcha. La primera cruzada se componía en su mayoría de ladrones, vagabundos y desocupados. Cerca de 40.000 hombres llegaron hasta Constantinopla. El cebo era las supuestamente fabulosas riquezas de Oriente. La belleza ardiente de las mujeres orientales y la pretendida molicie de los ejércitos árabes. Al grito de Dios lo quiere, toda aquella ingente masa asoló, violó, devastó amplias zonas, pequeños pueblos que caían a su paso. Por fin, finalmente, llegaron frente a lo que no se esperaban, frente a un ejército bien organizado, y los selyúquidas les pusieron en su sitio.
acabaron prácticamente con ellos. No fue hasta el año 1096, hasta cuando llegó Godofredo de Bouillon, cuando se estableció una auténtica lucha, un auténtico enfrentamiento entre dos culturas, entre dos pueblos totalmente diferentes. Por primera vez, los europeos habían encontrado una empresa común. En 1118, Hugo de Pains hizo el propósito, y para eso le acompañaron varios caballeros, de crear una orden, de crear un grupo de soldados, de defensores de la fe, que sin ninguna compensación económica se dedicarían a defender los santos lugares y sobre todo las rutas de peregrinación del asalto de los bandidos, que entonces eran abundantes. Aquella orden, aquel grupo primero, fue bien acogido, hasta el punto que Balduino II les proporcionó su propio palacio adyacente al Templo de Salomón, y la iglesia no tuvo inconveniente en reunir limosnas para que aquellos pobres caballeros de Cristo, como así se llamaban, pudieran vestirse. Hubo una imagen que se hizo popular entonces, la de dos caballeros montados sobre un único corcel. Esto no era por capricho, sino porque aquella orden recién fundada, aquellos caballeros recién agrupados, eran auténticos y realmente pobres. Un grupo que tenía una doble misión, la de sacerdote y la de guerrero. Un grupo que hasta el año 1123 no adquirió su reconocimiento oficial. Hicieron sus votos, la iglesia les ayudó aún más, y por fin, al cambiar el rey, Balduino II, de residencia, les fue dejado para ellos, como lugar de reunión y de vivienda, lo que había sido en Jerusalén el Templo de Salomón. De aquella circunstancia, del hecho de vivir, de cobijarse y reunirse bajo el techo del Templo de Salomón, les viene el nombre de templarios. Aquellos templarios que, si bien en un momento determinado vivían a duras penas de las limosnas que la iglesia les concedía, en un momento determinado llegaron a adquirir, mediante donaciones, algo más que un pequeño patrimonio. Un considerable patrimonio. De hecho, los templarios, fueron la organización más importante de su época. Sus castillos esparcidos por toda la cristiandad y por parte del Islam fueron focos de cultura y de dominio territorial. Controlaron las rutas en esta gran empresa que fueron las cruzadas, una empresa espiritual pero también comercial. De ahí que no fueran tan solo monjes y soldados, como tanto se ha dicho, sino que además resultaran ser confidentes y tuviera que contarse con ellos para llegar a todos los centros de comercio del Islam. Esto dio a los templarios un gran poder, un tan enorme poder, una tal riqueza, una tales conocimientos y en este caso conocimientos que adquirieron también en Oriente, que tuvieron que aliarse un papa y un rey para poderlos destruir, y aún así puede decirse que quizá no fueron destruidos, porque los templarios de alguna manera, con otros nombres, se dice siguieron más adelante. Todo esto no fue fácil, todo esto fue consecuencia de un largo proceso. Siguiendo con aquella historia que iniciábamos hace unos minutos, no se consiguió un reconocimiento oficial hasta el año 1127. Hugo de Pains volvió a Europa y consiguió en el Concilio de Troyes que se reconociera oficialmente por parte de la Iglesia la existencia de esta orden. No fue hasta el año 1139 en el que el Papa Inocencio II concedió una bula a esta recién fundada orden de los templarios, eximiéndoles del pago de los diezmos. Ya era aquel un privilegio excesivo para aquella época, pero además les proporcionó o les permitió a los templarios la posibilidad de que tuvieran sus propios sacerdotes. Sacerdotes que estaban libres de la jurisdicción episcopal, sus propios, sus auténticos sacerdotes, sujetos nada más que a sus propias reglas, a las reglas de este recién creado grupo, orden de los templarios.
un grupo, una orden, que como decía Joaquín Grau, fue adquiriendo cada vez más y más poder. Aún así ellos se mantenían fieles a los principios en los que fueron creadas sus reglas. Eran unos hombres, unos caballeros extremadamente serios, podríamos decir, extremadamente rigurosos. Habían renunciado, de hecho, a tener hijos, a tener mujer, mucho menos a jugar o a cualquier otro tipo de placer. Vivían en una semipobreza constante, podían comer, eso sí, carne 3 veces a la semana, pero no se peinaban, apenas se lavaban. La luz del dormitorio debía estar siempre encendida e incluso la pequeña libertad epistolar, el pequeño placer de escribir a sus familiares, les estaba también negados. Estos ejemplares y sucios caballeros fueron eso, un ejemplo para aquella época, un ejemplo que ellos procuraban mantener a toda costa, pero que no fue tan fácil de mantener en el momento en que sobre ellos empezaron a llover las prebendas, las legaciones y toda una serie de privilegios que poco a poco fueron haciendo de esa orden de los templarios, creada con unos principios de pobreza y de sacrificio rigurosos, terminaron haciendo de esa orden una empresa, un grupo tremendamente poderoso, capaz de influir sobre toda la historia, la política de la Europa de aquellos años. Tuvieron grandes jefes como Jacques de Molay y excelentes y poderosos amigos como el Papa Inocencio III. Regresados a Occidente, se afanan en la construcción de enormes templos. Cambian el estilo arquitectónico anterior y directa o indirectamente crean el gótico en catedrales de enorme belleza y de misterioso contenido. Chartres, Reims, Amiens, Rouen. Los templarios utilizan la riqueza para fomentar la riqueza, creando continuamente nuevas industrias, nuevas empresas. En España ayudaron decididamente a Castilla y a León en la reconquista y recibieron a cambio castillos y tierras. Su fama aumenta día a día, al tiempo que su influencia y su poder. Consecuentemente, así se inició el final. La envidia de Felipe el Hermoso, rey de Francia, y la cobardía de un papa débil acabaron con los templarios. Clemente V, igual que Pilatos, no encuentra culpa en los templarios, pero instigado por la presión del rey francés, necesitado de dinero y de poder, termina cediendo, y la Inquisición posa sus sádicos y bestiales ojos en la hasta entonces poderosa orden de los templarios. Las acusaciones son fuertes, definitivas: pacto con el diablo y nigromancia. Así, el 13 de octubre del año 1307 se inicia la captura de los templarios. Muchos, la mayoría, saben lo que les espera y prefieren ahorcarse o arrojarse desde lo más alto de las torres del templo suyo de París antes que caer en manos de la Inquisición. Jacques de Molay es hecho prisionero y ese mismo día todas las posesiones y riquezas de los templarios en Francia entran en las arcas reales. Vienen después las torturas, los célebres interrogatorios de la Inquisición. Esa Inquisición, fruto de una época, no hay que dudarlo, pero que por sí sola cubrió de vergüenza y de ignominia tantas y tantas páginas de nuestra historia. Aquellos templarios fueron sometidos a tortura, a esos interrogatorios, con los pies quemados, con los miembros destrozados en el potro, quemados, desmembrados, los templarios confesaron cualquier cosa. No hay que mostrar horror frente a aquello, puesto que lo hemos demostrado ya, los humanos solemos escribir así las páginas de nuestra historia. Solo un detalle: en aquellos célebres interrogatorios de Francia, Bernardo de Vado, uno de los miembros destacados del Temple, pidió clemencia frente al tribunal eclesiástico
con los huesos de sus talones en las manos. Es solo un ejemplo del tremendo rigor que alcanzaron aquellos interrogatorios. Por eso ahora, pasados los siglos, es difícil valorar toda aquella época y todos aquellos testimonios. Ya es casi imposible saber dónde está la verdad y dónde está el testimonio arrancado a fuerzas de tortura. Prácticamente es un problema insoluble. No obstante, seguiremos tratando de ver hasta dónde, hasta qué punto llega la realidad. Objetivamente, y es justo reconocerlo, existen una serie de hechos que no se pueden negar. Hechos que justifican de alguna forma, independientemente de esos sangrientos interrogatorios, que justifican, repito, esa leyenda, esa etiqueta de esotéricos, de mágicos, de demoníacos, que hay tejida, grabada en torno a los templarios. Por ejemplo, ellos ocuparon ese templo de Salomón en Jerusalén y lo ocuparon durante muchos años. Años en los que las cruzadas sufrieron numerosas vicisitudes, treguas que duraron años, en las que se estableció el contacto, probablemente un contacto muy íntimo, entre esta orden de los templarios y otras órdenes orientales, perfectamente organizadas, pertenecientes a una cultura, a unos ritos distintos a los cristianos, pero que probablemente ejercieron una gran influencia sobre los templarios. De aquellas órdenes orientales podemos hablar concretamente de los asasín, a los que ya hemos mencionado en alguna otra ocasión. Una orden, un grupo oriental, un grupo árabe, que seguía una serie de ritos extraños, entre ellos el consumo de hashish. Recuerden ustedes que la palabra asesino etimológicamente deriva de ese grupo, de los asasín. Un grupo que merced a las drogas y merced a sus cultos o sus creencias, influidas sin duda por ese estado especial que creaban ellos la droga, rendían culto a una serie de poderes, si no demoníacos y oscuros para nosotros los occidentales. Por una parte, esta influencia no se puede negar. De otra parte, los templarios parece que demostraron empeño en dejar testimonio en sus construcciones de ese orden mágico en lo que se refiere a sus creencias. Si se les acusó de rendir culto al diablo, es cierto, como les decía al principio del programa, que Bafomet, esa especie de siniestro ídolo, un tanto andrógino, formó parte de la mayoría de las construcciones, castillos, catedrales, que se atribuyen a la orden de los templarios. Una serie de páginas escritas supuestamente por los templarios que permanecen sin desvelar para nosotros, los hombres de este siglo. Hay multitud de datos, como los cofres de Volterra y de Sarrois, en los que parece evidente que había un culto, que se rendía un culto al demonio. Pero lo que no podemos en este momento asegurar es que esos cofres de Volterra, por ejemplo, pertenezcan sin duda a la orden de los templarios. Habría que buscar en muchos sitios para ver hasta qué punto los templarios, la orden del temple, rendía culto al diablo y tenía ese carácter mágico que la Inquisición, que la Iglesia, que la sociedad de aquella época les atribuyó. O habría que preguntárselo a los que hoy en día se suponen o aseguran ser herederos, ser descendientes, pertenecer aún a aquella orden que no ha muerto, según ellos. Por ejemplo, Joaquín nos podría decir algo concreto a este respecto. Sí, concretamente hace unos 6 años, un personaje un tanto enigmático, que no dio su nombre, no dio prácticamente ningún dato personal, que llegó de Francia, me propuso a algunas personas, y a mí muy concretamente, pertenecer a la Orden de los Templarios, que dijo ser la auténtica Orden de los Templarios, heredera de la de Molay. Bueno, yo sé que existen órdenes de los templarios más o menos folclóricas, pero él aseguró que no era exactamente estas órdenes folclóricas, que no era ni mucho menos eso. Explicó además que le interesaba en este caso introducirse, entrar en España, entrar aquí y montar una especie de células de tipo templarios. Aquello la verdad es que no terminó en nada, porque no parecía muy claro
hablaba incluso de esos posibles tesoros, hablaba de una tradición muy, muy pura con respecto a los templarios, pero al personaje no lo volví a ver. No sé qué ha ocurrido y no sé si realmente otros han ocupado un puesto que a mí me ofrecieron. Todo esto está justificado. Joaquín Grau, de alguna forma, es uno de los representantes del ocultismo aquí dentro de España. Es lógico que a él se dirigieran los herederos o los portadores de la antorcha de aquellas antiguas órdenes del Temple. Lo que ha sucedido con Joaquín ha sucedido en otros lugares y con otras personas. Pero lo más probable es que estos supuestos portavoces de la Orden del Temple mientan. Lo más probable es que todo ese conocimiento, toda esa riqueza esotérica y mágica de la que al parecer fueron portadores los templarios, permanezca escrita de alguna forma en los castillos, incluso en Castilla, en Aragón, en Cataluña, puesto que los templarios, que más tarde fueron absorbidos por la Orden de Calatrava, tuvieron una enorme influencia aquí en España. Puede que en esas ruinas, que en esos castillos o en esos templos, hayan dejado escrito el testimonio de sus conocimientos y tal vez la clave del lugar donde están esas fabulosas riquezas que, según la leyenda, según la tradición, se atribuyen a los templarios. Es posible que esto sea así. Nosotros ahora, en este breve espacio, no podemos dar testimonio de los muchos sitios, de los muchos puntos donde esta búsqueda debía realizarse. Hay muchos archivos por leer, hay muchos templos y castillos por observar. Ustedes también pueden hacerlo. Lo que es seguro es que hasta este momento, si esos testimonios están escritos de alguna forma en clave en esos templos o en esos castillos, lo que es seguro, repito, es que esa clave, nosotros, los hombres de este siglo, no la hemos podido desvelar.